Cuando José Daniel Freixas tenía 17 años, el cineasta cubano-estadounidense era un apasionado del graffiti, pero sabía que no podría vivir de eso. Así que decidió ir a la escuela de cine y seguir vinculado a las disciplinas artísticas. Fue así como creó Vandal, la película que él mismo ha producido y dirigido. No había la habilidad a tener una carrera en graffiti, eso no existía. Entonces, eso porque yo entró a la escuela de cine, porque yo quería quedarme en algo creativo. La película explica el movimiento artístico callejero en barrios emergentes del sur de la Florida, como Wynwood. Su objetivo era reflejar la cultura latina, pero sobre todo romper con la imagen negativa que tienen los grafiteros, a los que en muchas ocasiones se les ha relacionado con el crimen y la delincuencia. Definitivamente hay un estereotipo a los grafiteros que son criminales y marginados. En muchos sentidos, no creo que sea justo, pero es válido porque cuando tenía 17 años no existía Wynwood, ni tampoco había una carrera en el graffiti. Realmente quedaba relegado a las calles. El arte era hecho ilegalmente. Una imagen negativa que ha quedado en el pasado y celebra que ahora los grafiteros son considerados artistas urbanos de primer nivel. En el mundo en el que vivimos ya no creo que sea justo porque el graffiti es global. Es una forma de arte tan respetable como cualquiera. Incluso diría que es más y más difícil. Y así lo ha plasmado en Vandal, la película que cuenta con la participación de actores reconocidos como Pablo Rava o Manolo González Vergara y que ya está disponible en las principales plataformas de vídeo en Internet. Antoni Belchi, Voz de América, Miami.